La industria santafesina sigue en pie, sin quedar exenta de esta nueva ola de COVID, que modificó esquemas de trabajo, pero que en general no afectó a la cadena productiva. Preocupado por la situación, hicimos un relevamiento personalizado con las empresas. El 60% nos indicó que estaban afectados, que estaban empezando a tener índice de ausentismo mayor. Sin embargo, el 50% de las empresas nos dijo que estaban trabajando normalmente, no veían afectados sus turnos, ni habían tenido que cerrar líneas de producción. También hay una particularidad con respecto a la ola anterior, es que los empleados, el nivel de ausentismo, si bien aumentó mucho, es mucho de periodos mucho más cortos. También hicimos la pregunta de si había enfermedades complicadas, cosa que tuvimos anteriormente. El empleado se demoraba en reintegrarse porque tenía complicaciones pulmonares, algunas de corazón, otros estaba el problema del olfato, bueno, de malestar, dolores de cuerpo, que hoy por hoy eso se pasa rápido. Así que vemos un problema muy rápido ahora, pero que se va a ir normalizando rápidamente porque los periodos de ausentismo son mucho más cortos. En el contexto nacional, la situación más complicada de provincias como Córdoba o Buenos Aires puede afectar la llegada de materia prima. Sí, estamos preocupados porque Buenos Aires y Córdoba, que son grandes productores de materia prima, tienen un nivel de ausentismo mucho más alto que el que tenemos en nuestra zona de Santa Fe. Esto históricamente fue así. Y ya hemos padecido que cuando las empresas de Buenos Aires y Córdoba paran su nivel de producción, después empieza a faltar materia prima y eso complica las líneas de producción. Sumado a que muchas también están en su periodo de vacaciones. La segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero, generalmente las industrias dan sus vacaciones y empiezan recién a arrancar en febrero. Esto está complicando todo este periodo porque, bueno, sabemos que las licencias se cortan y puede llegar a estirar el periodo de vacaciones para febrero. Igual se espera que para febrero, marzo ya, por lo menos lo que se indican algunas estimaciones, pueda darse cierta normalidad en el desarrollo productivo. Toda la realidad sí lo indica, mucho ausentismo en periodos cortos, recuperación rápida de la producción. Esperemos que no estemos afectados con las materias primas. También es de público conocimiento, hay problemas económicos, hay restricción de divisas, hay problemas con la logística a nivel mundial, porque hoy por hoy esto no pasa solamente en Argentina, hay un nivel de ausentismo muy grande en todos lados. Las producciones que vienen de Europa, de China, de Brasil, también están siendo afectadas y se están demorando los ingresos de partes vitales para la producción argentina.